Ok, en este tutorial vamos a trabajar con una IP de clase A, que sería esta 12.0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 .
0.0.0. Y ahora vamos a buscar las redes. El incremento es de 8, entonces la primera empieza aquí en 12.0.0.0. Ok, entonces el octeto que va a sufrir el incremento es este de aquí. Pero esa es la razón por la que esto es así, es porque en ese octeto es en donde se aplicaron los bits que habíamos aplicado nosotros. Si recordamos cuántos bits eran, déjenme ver aquí en el video. 1, 2, 3, 4, 5 bits. Y los estábamos aplicando en el segundo octeto. Ese es el octeto de incremento entonces. Eso nos queda claro. Entonces, la siguiente dirección sería 12.8. Punto 0. Punto 0. La siguiente sería 12.16. Punto 0. Punto 0. Luego la siguiente sería 32. No, perdón, 24. No, 16 más 8, ¿cuánto es? 16 más 8. 6 y 8 son 14. Ah, ok, 24. Punto 0, punto 0. Y así sucesivamente vamos incrementando. Y aquí sería el siguiente rango, sería 12.7, punto 255, punto 255. Muy bien, sí. Y bueno, el siguiente sería 12.15. Punto 255. Punto 255. Aquí la siguiente sería 12. Punto 23, punto 255, punto 255, y así sucesivamente. Muy bien, eso es todo. Nos veremos en el siguiente tutorial. Saludos.